Gente, hoy os traigo la mejor de las noticias. Os lo llevo diciendo ya varias semanas, os lo llevo diciendo ya bastante tiempo. El preregistro de Global estaba al caer y por fin es oficial. Antes de nada, quiero mencionar que en el vídeo anterior no escondí ningún nero, se me olvidó. En este videito tendréis escondido algún nero por alguna parte del vídeo. Y recordad que la primera persona que encuentre a Nero aparecerá en el próximo vídeo al principio del mismo. Ya sabéis, este jueguito que entrenamos, que tenemos entre vosotros y yo, pero que en el vídeo anterior al editar pues se me olvidó meter al pajarito. Os pido perdón porque sé que hay muchísima gente que aún lo sigue buscando y no lo va a encontrar. Así que, sin más, teniendo en cuenta esto y pidiéndoos perdón, hoy os traigo un vídeo en el que os digo que el anuncio del preregistro... ¿Qué anuncio del preregistro? Nada, el anuncio nada. El preregistro de Global ya ha empezado. Por fin, gente, estamos en las etapas finales para la salida de Black Clover Mobile Global. Porque apenas en 36 horas, 42 horas en la versión japonesa, 36 horas en la versión coreana, tendremos el juego para darle caña y probarlo en sus versiones asiáticas, pero evidentemente lo que queremos es nuestra versión global, en español, en italiano, en francés, en básicamente los idiomas europeos, americanos, etcétera. Al final lo que queremos es jugar en nuestra versión global, que es la que vamos a acabar jugando, y sí, probar el juego en las versiones asiáticas está bien, pero que nos den nuestro maldito juego global, pues aquí lo tenemos. Según teorías, según supuestas normas de Google, a partir de ahora el máximo tiempo posible para que el juego salga sería de 90 días. Esta es la teoría, no lo sé, no lo tengo del todo claro, la verdad. Tampoco me he molestado mucho en comprobar esta información, la verdad. Pero la teoría y la información que he leído por ahí es que un juego no puede estar en preregistro más de 90 días. Pero recordad que las teorías, recordad que todo apunta a que el juego saldría para finales de junio, principios de julio. Sé que soy pesado, pero aún así muchísima gente me lo sigue preguntando. El preregistro de Global ya ha empezado, el preregistro de Global ya es oficial. Vais a tener los enlaces de preregistro ahí abajo en la descripción, tanto para iOS como para Android. Y en este vídeo os voy a enseñar el vídeo promocional que, honestamente, a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. Porque me ha salido como vídeo en el feed de YouTube, pero el vídeo está en oculto. Eso no entiendo, o sea, tío, tú vas aquí y te salen todos los vídeos que se han subido hace 2 horas respecto a tal. De hecho, estaba dudando si subir este vídeo, pero básicamente se han subido hace 2 horas. Pero tú entras al vídeo y está en oculto. Entonces es bastante llamativo, vaya. Así que vamos a verlo. Honestamente yo aún no lo he visto, así que tengo bastantes ganas de verlo. 30 segundos únicamente de videíto. Pero bueno, el preregistro de Global aquí está. Así que vamos allá. Más volumen, más volumen. Sí. Esto ya lo sabíamos. ¡Qué ilusión me hace esto! ¡Buah! Por fin, gente. Aquí lo tenemos. Este sería el vídeo de anuncio de, básicamente, el... Bueno, no, realmente este no es el anuncio del preregistro. Imagino que el anuncio del preregistro tendrá otro videíto, porque básicamente esto es el Features Trailer, porque todos son iguales, ¿verdad? ¿Y verdad? Creo que sí. Store Video. Store Video. ¿Igual no son iguales? Sí que son iguales. ¡En portugués lo tienen! Imagino que, como no salga en español, me voy a enfadar también. Y en francés. Está en portugués, en inglés y en francés. Yo imagino que en español lo tienen que subir también. De hecho, me extraña que no me salga aquí, la verdad. Me extraña muchísimo que no me salga aquí. Pero bueno, gente, aquí lo tenemos, finalmente ya ha llegado aquí. Ya tenemos, insisto, el preregistro. Esto al final del vídeo no tiene que ver con el preregistro, sino simplemente pues te enseñan unas cuantas cositas bastante interesantes, como siempre. De hecho, en todas estas imágenes quizá hay cositas interesantes que tener en cuenta. Habría que revisar este tráiler, como siempre, con un poco de más detalle. Pararnos poco a poco y ver qué es lo que nos ofrece. Aquí tenemos las skins de Mimosa,
tal, el tema de la comida de Charmy, la exploración, aquí tenemos las habilidades, ultimates, etcétera, etcétera, información, bueno, información, perdón, habilidades, sin más, skills de los personajes, pero ya os digo que aquí tenéis los enlaces de preregistro de Google Play y de iOS, básicamente para descargarlo tanto desde Android como desde iPhone, vaya. Así que muy, muy, muy contento de que finalmente esto ha llegado a... La espera ya ha llegado a su fin, gente, no tengo mucho más que mencionar. Este proyecto es en el que más ilusión he puesto y en el que más ganas he puesto en muchísimo tiempo. Y que por fin podamos disfrutarlo, insisto, dentro de apenas unas cuantas horas en sus versiones asiáticas y demás. Y dentro de no tanto en la versión global... pues la verdad es algo que evidentemente me hace muchísima ilusión, ¿no? Estamos a día 23, eso quiere decir que como máximo, insisto, tendrían un total de 3 meses para salir, pero lo sigo repitiendo, que a priori alrededor de la película sería lo más normal para que saliese el juego. Al final, como siempre, esto no os lo puedo confirmar hasta que salga en fuentes oficiales, porque, pues bueno, al final siempre son teorías y cosas por el estilo, y gente que dice X y gente que dice Y... Pero bueno, estas serían las cosas que más suenan y las más plausibles al final, ¿no? Al final la empresa lo que quiere es aprovechar el boom de la película también para que el juego salga con el máximo boom posible, con el máximo apoyo posible, y la verdad es que tiene bastante sentido, ¿no? Me mola como la imagen del vídeo me está flasheando la cara cada 2x3, ¿no? Así que sin más, gente, por fin lo tenemos por aquí. El juego... lo probaremos evidentemente en JP y Corea, y por supuesto cuando salga la versión global nos pasaremos directamente a la versión global. Recordad que habrá guild, por supuesto, que la guild va a tener dificultades a la hora de invitar a la gente porque a priori, bueno, a priori no, esto os lo decimos desde ya, los slots para la hermandad de Black Clover Mobile son única y exclusivamente 12, solo 12 personas van a poder entrar a cada guild de Black Clover Mobile. Y que con el tiempo se acabará incrementando hasta un total de 30, que es lo normal en la mayoría de los juegos, en la mayoría de este tipo de juegos, 30 es el número con el que empiezan todas las guilds, mientras que aquí, pues bueno, parece ser que 30 será el número máximo, mientras que empezaremos con 12, esos 12 magos que sean elegidos para la primera guild de Black Clover Mobile, pues evidentemente va a ser gente... que vaya a currarse muchísimo el progreso en el juego y que vayan a darle una cantidad de caña absurda, simple y llanamente para incrementar, de hecho, ese nivel de jugadores, esa cantidad de jugadores que puedan entrar en la guild lo antes posible y poder llegar a esos 30 slots de guild y ser una guild competitiva a nivel europeo. Así que, evidentemente, bueno, europeo, a nivel global, ¿no? Al fin y al cabo, porque los servidores, pues bueno, serán globales, ¿no? Así que, gente, de nuevo... muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. Al final nos queda un poco más de camino por recorrer, pero ahora sí que sí, estamos en las etapas finales. Black Clover Mobile Global comienza su preregistro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que encontréis a Nero en este. Esta vez sí que sí, de verdad, os lo prometo. En este sí que habrá apoyo y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao.